Arranca el encuentro. Espero que veamos espectáculo y emoción a raudales. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Continúan con el balón. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Ahí están con el balón. Han despejado. Corte muy oportuno. Se mete en el área. Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien al levantar la bandera. Balón raso en profundidad. ¿Podrán continuar defendiendo así? Salen a gran velocidad. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Marcó! ¡Gol! Van ganando por un gol, 1-0. Al otro lado. Lindenberg. Luis García y Tamudo. Lo importante es no perder el balón. Pase bastante malo. Valencia. Afelay. Está buscando a alguien que le apoye. Necesitan enviar un buen centro. El portero no perdió de vista el centro y estuvo en su sitio para detenerlo. Espléndido toque de balón. Ahí está Tamudo. Luis García. Lo hizo bien en ese robo de balón. Luis García. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Onuoha. Pasa un buen balón al espacio libre. La golpea. Golpeó en el defensa y salió. La levanta bastante. ¡Yakubu! ¡No! Eso nunca acabará dentro de la portería. Pie Fanfan. Falta clara y está peligrosa, sancionada con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Le entró en falta derribándolo, indicó tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro.
Esto será saque de lateral. Luis García. Gotza. Y Tamudo. La gran habilidad con la pelota favorece el contraataque. Todavía tienen el balón y la posición es buena. Está en el área de penalti. Salió fuera al ser desviado por el defensa. Lucharán por ese balón en el centro. Lindenberg. Peligro ahí. Increíble parada del guardameta. Moisés. Está buscando a quien centrar. Cabeceó y despejó. Va por la volea. Ese disparo llevaba demasiada fuerza, pero poca precisión. Yaric. Onuoha. Están en posesión del balón por el lado derecho. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. Valencia. Buena ocasión para centrar. Iba por él. No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. Solo 5 minutos hasta llegar al descanso y ganan por un gol. Perdieron la posesión. El portero se encarga de ella. Lindenberg. Buen balón en profundidad por encima de la defensa. El portero se adelantó y cogió el balón. Onuoha. ¿Puede ser esta su ocasión? Tienen una buena posición por la derecha. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Gotza. Le arrebató el balón. Magnífica combinación. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido en la segunda mitad. Entran en el descanso. Empezamos la segunda parte. ¿Cómo reaccionarán los jugadores a las charlas de sus entrenadores en el descanso? No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. Está en el área. Y lo intenta ahora. ¡Uy! Ese ha rozado el poste izquierdo. Y Yakubu. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. ¿Podrá marcar? ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! Están de nuevo igualados. Apenas empezado el segundo tiempo. Dio en el palo izquierdo y entró. Bueno, ahora este partido puede abrirse. Creo que los dos equipos buscarán la victoria. A ver qué opinas tú, pero a mí me parece que ese empate va a tener un fuerte impacto en el juego. Segurísimo, Juan Carlos. Les va a animar mucho y podríamos ver que las cosas cambian a partir de ahora. Pueden pegarle al balón desde la derecha. ¡Le va a pegar! Balón para el portero. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota.
Alejó el peligro. Luis García. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Control del balón de gran calidad. Onuoha. Podría hacerlo con un buen balón al área. Anelka. Aissati. Recibe el pase y ataca peligrosamente por la derecha. Ese corte fue fundamental. Este saque es peligroso para la defensa. Le pega al área. Cabeceó y envió lejos el balón. Buen pase al centro. El guardameta salió y se apoderó del balón. Valencia. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Buena defensa. Entrada fuerte y desproporcionada. Señaló tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Lindenberg. Les quitaron el balón. Busca a alguien que le ayude. El ataque fue inútil. Lindenberg. Zabaleta. Kotsa. Ahí está Tamudo. Cortaron bien ese mal pase. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Pierre Fanfan. Tiene que hacerlo mejor. Tienen una buena posición por la derecha. Bien cortado el pase. Luis García. Kotsa. ¡Oh, le tira una vaselina al portero! Esa es para el portero. Ahí están con el balón. ¿Podrá disparar ahí? A ese pase le faltó precisión. Kotsa. La entrada fue antirreglamentaria, según el árbitro. Con empate en el marcador, ambos equipos tendrán que intentarlo ahora, a solo 5 minutos del final. Lieberman. Ataca por el lado derecho del área. ¡Yakubu! El portero lo vio venir y supo que saldría muy lejos del poste derecho. Ahí está Yakubu. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. A través de la defensa. Está en el área. ¡Qué despeje! ¡Oh, sí! ¡Es gol! ¡Qué golazo! Están por delante. En tiempo de descuento. ¡Gran tiro! Ya han conseguido lo más difícil. Se han colocado por delante, Iñaki, pero ¿podrán mantenerse ahí? Juan Carlos, no veo por qué no.
Siempre y cuando no pierdan la concentración. Eso siempre es sancionable. El árbitro señaló tiro libre. El árbitro pita el final y ruge la multitud. Su triunfo pareció casi imposible en ciertas fases del partido. Yo creo que ha sido un partido muy disputado, Iñaki, pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa. Ya lo creo. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro no pite el final.